Un nuevo asalto en una boca de cobranza. Una vez más tenemos que hablar. Creo que, no sé si pasamos un fin de semana sin hablar de un asalto de este tipo. Delincuentes irrumpieron una boca de cobranza ubicada en el supermercado del barrio Puerto Pabla de Lambaré. Ahí la brutalidad con la cual ingresaban los malvivientes a este local de cobranza. Un agente policial fue herido durante el atraco y se alzaron con 30 millones de guaraníes. Luego de concretar el asalto, los malvivientes huyeron en una motocicleta. Nosotros estábamos acá, como siempre, ¿verdad? Uh-huh. Y entre esas viene uno de los ladrones, pasa por detrás del vehículo y le sorprende al policía, le saca su arma acá. Y le dispara. Sí, acá. Donde estaba ya la sangre. Ahí, el rostro de sangre, sí. Sí, cayó el policía boca para abajo. Ajá. Entre eso había sido que nosotros pensamos que ahí recién comenzó el asalto, había sido que el otro ya estaba dentro del local. De local. Y nosotros le quisimos auxiliar al policía, pero el ladrón se dio cuenta que yo y mi hermano le íbamos a auxiliar, se dio la vuelta y nos apuntó a nosotros con el arma del policía. 30 millones venimos uno. Eso es lo que tiene que hacer un arqueo y después van a confirmar la cifra, pero más o menos calcula que es eso. ¿Cómo? ¿La cajera fue herida? No, no fue herida. Se alejó para que... Del susto y teniendo en cuenta que el que entró iba a romper la ventana y por eso no le alcanzó nada. ¿Qué tenía para romper la ventana, comisario? Con un arma, con el arma de fuego y con la mano. La otra persona que le disparó al policía viene con la motocicleta, pone en posición como para irse de acá. Sale el otro con el dinero, aborda, se sube detrás del motor y se da la fuga. O sea, que el que disparó es el que estaba esperando aquí con la motocicleta. Sí. ¿Qué datos tenemos del policía? ¿Cómo se encuentra? Se encuentra bien, recibió un disparo en la pierna, pero se encuentra bien.